Bueno, yo creo que hay dos diferencias principales. En primer lugar, es la altísima calidad de los miembros de la fundación que vienen de diferentes industrias y no solamente un sector. Y en segundo lugar, la diversidad de temas que se discuten en los eventos y seminarios que promueve la fundación. Sin duda es la oportunidad de estar aquí, de conocer y convivir con los miembros, tanto del punto de vista profesional, de negocios, cuanto también del punto de vista personal. Creo que la principal oportunidad en el sector de móviles para diferentes compañías es, de hecho, el comercio electrónico, pero no el comercio entre un consumidor y una compañía en la red que tiene un sitio electrónico, pero sino un negocio de verdad, una tienda en la calle y la relación que puede tener con consumidores que cargan consigo un terminal que es increíblemente personal y que está siempre con ellos. Obviamente esto tiene que ver con las tecnologías de localización que finalmente llegaran a todos los consumidores. Hoy cualquier persona puede tener consigo una aplicación en su terminal, en su portable, que sabe dónde está, que se comunica en tiempo real, en redes rápidas con la Internet y, ¿por qué no?, con negocios de verdad. Es el concepto de uno tener consigo el terminal y saber lo que pueda comprar, por ejemplo, si está caminando en una calle y pasando enfrente a una tienda. Es lo que llamamos en Google de comercio hiperlocal.